La gestión, les reitero, ha sido desastrosa, desafortunada. Falta de idea, falta de modelo. Le preguntaba el año pasado el presupuesto, para que se haga una idea de inversiones, o sea, escaparon del caos gracias a Zapatero, pero que en inversiones de dinero nuestro había 100.000 euros. Este año me parece que hay 120.000. Y yo le decía, viva Zapatero. Y eso que se ha gestionado mal, por lo que ya les he dicho, es decir, a mí lo que me preocupa es la falta de modelo. Les decía que preguntaba el año pasado, yo, pero mire, es que todavía llevo ya casi 3 años aquí y no me ha dicho qué queremos ser. Queremos ser un pueblo industrial, comercial, turístico, agrícola. Queremos dividir un poco todo eso. Queremos, en definitiva, que sea, ¿qué modelo? Porque si no tenemos un modelo, no nos vendemos a nadie. Si no hay una seguridad, si es el no a todo, echamos y asustamos a todo el que tenía 4 perras y quería invertir. Eso se fue ya en la vida. Se fue ya hace tiempo. Se fueron. Pero ¿cómo? Si no, para sacar una licencia cuesta desde 2 años. Y con la duda siempre del intento y sobre todo una impresión de que todo urbanismo es malo y todo es una golfería. No se puede vivir obsesionado. ¿Sí? Hay que hacer lo que hay que hacer, y hay que hacerlo bien, elegantemente, y hay que hacerlo decentemente y de acuerdo a la ley. Pero hay que proponer y hay que buscar fórmulas, que las hay. Pues no, no a todo eso nos ha encaminado. Bueno, este gobierno que decía disparatado, ha afectado al conjunto de los ciudadanos. Porque si lo hubieran sido disparatado, y esto, bueno, pues son así, son 4, hoy dice una cosa, mañana otra, y cada uno ha montado ya su chiringuito, porque ya ustedes lo sabrán, ¿no? A ese fulanito enchufa a los de su grupo, el otro fulanito enchufa a los de otro, el otro enchufa a los de otro. Es decir, cada uno lleva las cosas a su manera, se ven de vez en cuando, ya verán que dentro de poco no se sacarán la foto juntos, porque van a cada uno a sacarse la foto a ver quién es el más guapo. Porque aquí todo el mundo quiere subir para mandar más que el otro. Si yo tengo 4, mando más que tú, que tienes 3. Pero esto es lo que pasó en el 2007. Un conglomerado de intereses, un conjunto de gente que estaba más por sus intereses personales, por sus sueldos, por sus cosas, que por lo que interesa al pueblo. Y esto es lo que creo que nos ha llevado, nos está llevando, a ese desgobierno de paro de 6.000 personas. Y frente a eso, nosotros tenemos que intentar hilvanar, y estamos convencidos que lo haremos con la ayuda de todos y todas, un futuro ilusionante. Pero lo importante, y hablo en la casa del pueblo y del PSOE, tenemos que tener convicción en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo que no vamos a ganar? ¿Cómo que hay que pactar? ¿Cómo que hay que hacer no sé qué? Ya veremos lo que habrá que hacer. Pero es que nosotros vamos a salir a ganar. Quien no sale a ganar, y quien no tiene ese interés en ganar, y quien no lo manifiesta, lo vive, lo expresa y convence, ese no ganará. Por tanto, ese esfuerzo, esa ilusión y esa gana tiene que estar en nuestra condición más firme. El enemigo tampoco es tonto. Tiene la máquina, tiene el enchufismo, tiene los amigos, pero por 2 que enchufen, hay 80 que quisieran trabajar también. Y quisieran que haya igualdad de oportunidades para ellos poder entrar y no por ser el amigo del amigo. Nos ha costado muchos millones los despidos improcedentes. Tenemos un ayuntamiento triste. Ustedes los que hayan entrado allí dentro y algunos que los conocemos desde hace muchos años. Los funcionarios y los trabajadores, cuando usted va a hablar con ellos, están mirando a ver quién está mirando para ver con quién hablan. Hay miedo. A estas alturas, en el 2000. En el 2010, hay miedo. Me recuerda antaño aquellos tiempos muy pasados. ¿Cómo vamos a tener miedo? Ahora, yo comprendo. Oiga, puestito de trabajo, don Jaime, yo lo quiero mucho, pero por favor no se acerque mucho por aquí, por si acaso. Y eso, no, es así. La cosita, eso lo van a pagar. Porque no se puede estar trabajando con miedo. No puede decir, yo no hablo esto, yo no voy a aquello, porque entonces quizás no me ayuden en esto, o no me ayuden a mi hijo, o no me ayuden a mí, o no ayuden a mi nieta, o a mi nieto, etc. Es decir, hay que acabar con ese miedo. Y la mejor manera de acabar con el miedo en democracia es ejerciendo el voto. Ir y votar y depositar. Y por lo tanto les decía, desde esa fuerza que tenemos que tener,
que los socialistas, yo creo que lo único que podemos contar, y es lo que yo vivo en el día a día, en la raíz de la calle Nuevo, que me muevo un poco por este municipio, ¿sí? Esa fuerza, esa esperanza, la gente está deseando que le demos esperanza. La esperanza y la ilusión es la mayor arma que tienen unos políticos para enfrentarse adelante con lo que les toque. Pero tenemos que transmitirles que esa esperanza es posible, que otra no le diga es posible. Les insisto, porque es la idea básica de estas reflexiones que quiero y estoy compartiendo con ustedes. La esperanza y la ilusión, por lo tanto, son los motores en los que tenemos que basar. Mire, modelos diferentes. Propusimos, creo que estaba por ahí, no sé, Néstor, ahora, el puerto de Los Abrigos. Una obra que iba a transformar absolutamente Los Abrigos y que va a seguir siendo objeto de nuestro programa. Íbamos a cambiar todo el frente de playa, se iban a generar del orden de 300 puestos de trabajo durante 4 años y luego 150 permanentes. Iba a suponer una inversión extraordinaria, iba a suponer darle a Los Abrigos otra vida, otra forma. Y ustedes comprenderán la importancia que eso tiene para atraer turismo y traer demás. Miren, durmiendo en el sueño de los justos, porque la señora presidenta, secretaria del Partido Popular, señora Tavío, claro, si hacen un puerto en Los Abrigos, que además público, pero puede atracar también yate, entonces, claro, su familia no puede depender los atraques que tiene en Amarilla. Y entonces los nuestros, especialmente el señor Esteban, hace la fuerza necesaria, junto con Sí Se Puede, para decir que luego que había por ahí algún tipo de cebadal cercano, y se murió el puerto de Los Abrigos. Pero es que el puerto de Granadilla, que generaría en torno a 3.000 puestos de trabajo, y luego lo que tiene inducido, porque no es ya la construcción del puerto en los años que dure, sino es las empresas que generan en el entorno, el del camionito, el del trabajador que alquila el apartamento y que va y se toma la copa y el café en el bar y compra un bocadillo. Sí, todo ese mundo, ¿cómo es posible? ¿Qué locura? ¿En qué locura están instaladas que 3.000 millones de euros y con la que está cayendo, les digamos tranquilamente, porque tres señores dicen que no queremos nada de eso? ¿Qué modelo dicen que tenían? Déjenme recordar, porque claro, es que dicen tampoco. Ah, sí, iban a poner en Los Abrigos unas casetitas para vender pescado, me parece estupendo. Iban a poner unas cuantas plantas fotovoltaicas en la zona de medianías de los agricultores. Es decir, los agricultores ya, las papas y las parras, pues están como están. Bueno, pues, dicen, no, pues ya está la solución. La solución para que este pueblo sea rico. Bueno, la mitad de esa finca, el señor pone unas plaquitas arriba, vende la energía, ¿verdad? Y luego ya generamos una economía inducida. Y seguiremos investigando la agricultura ecológica, que tiene un futuro extraordinario. Eso es todo lo que se me responde respecto a lo que creen que debe hacerse en Granadilla de cara al futuro. ¿Y ustedes creen que con eso vamos a comer? ¿De verdad lo creen? Pues esto es lo que se responde de manera oficial. No hay modelo, ni industrial, ni turístico, ni siquiera agrícola, sino retazo según el viento va y viene. Propusimos la creación de una nueva ciudad en San Isidro. Se llama Las Tabayos. Es todo el ámbito del sector cercano al campo de fútbol. Y junto a él, lo que se llama sector noroeste, que es pegado al campo de fútbol a este lado. Es todo el ámbito, en definitiva, entre la montañeta, esta parte del frente del municipio. Esto iba a suponer la creación de 800 puestos de trabajo permanentes, la promoción de 1.560 viviendas sociales, y el ayuntamiento se iba a dotar de 250.000 metros de suelo para hospitales, universidades, sesiones, en definitiva, la bolsa de suelo que San Isidro necesita para el ocio y el esparcimiento y para el futuro. Y nos permitía conectar la autopista con la carretera que sube a Granadilla, con los enlaces correspondientes, y hubiéramos tenido todo ese suelo. Pues esos 2.000 puestos de trabajo, 2.500, más toda la actividad económica que eso genera, y por tanto empleo, era el cajón de lo justo. Y en este momento, la empresa pidiéndonos indemnizaciones multimillonarias, que como ganan el juicio, vamos a ver quién paga todos esos millones que
que a lo mejor haya que pagar.